Ya para este año hemos incluido dos ejes nuevos. Uno de ellos es juventud. Estamos trabajando a través del viceministerio la traída de grupos de jóvenes organizados de todo el país. Realmente estamos tratando de acercarlos como nuevos públicos. Y el otro eje es comunidades. Sabemos que tenemos una deuda pendiente de entrar en contacto desde las instituciones que trabajamos por el desarrollo teatral en el Ministerio de Cultura con los grupos de teatro de las comunidades. Es un gran honor ser parte de este encuentro que incluye la Muestra Nacional de Teatro, los talleres de desarrollo profesional y el acercamiento entre sus trabajadores. Todo este esfuerzo que arranca hoy tiene particular importancia porque se constituye en una oportunidad más para que las personas jóvenes asuman un papel más protagónico, en este caso, en el campo de la actuación. ¿Arlequino? Están empezando a ver diferencias en las tendencias escénicas en Costa Rica, entre los que hacen un teatro más experimental, los que hacen un teatro más de texto, algunos todavía muy basados en la figura del director, otros más bien sin la figura del director, provocando un tipo de experiencias colectivas diferentes. Bienvenidos al sexto Encuentro Nacional de Teatro. La verdad que llena de muchísima alegría poder inaugurar hoy esta sexta edición, porque en el 2005, cuando un grupo de colegas del arte teatral nos reunimos a pensar una estrategia, un plan, un lugar, un espacio, un tiempo para el encuentro, para la reunión del Gremio Teatral Costarricense y, por supuesto, un espacio de encuentro con ustedes. El público en aquel entonces era todavía un sueño, un proyecto escrito. Sin embargo, se logró hacer aquel primer encuentro nacional y 7 años después encontramos la maravilla de que ha perdurado, que ha ido creciendo, que se ha ido fortaleciendo. El encuentro básicamente es, como su nombre lo dice, un encuentro del gremio, del sector teatral, orientado a diferentes aspectos. Está la parte de la muestra, en la que se pretende visibilizar el trabajo del sector independiente, que nos acerquemos a las producciones de los compañeros, que veamos lo que se está haciendo y que podamos también de alguna manera medir el nivel de lo que estamos produciendo en el país. Es una oportunidad para todos los que hacemos teatro de estar juntos. Nosotros muchas veces, por el trabajo tan arduo de tantas horas y por las representaciones, no tenemos a veces el espacio para poder ver ni todas las obras que se hacen al año y a veces mucho menos de conocernos entre nosotros. Que es una manera también en que podemos mostrar a nuestro público, después de todo el teatro está hecho para ellos, una muestra de lo que ha sido el trabajo durante el año. Estas muestras, desde que se iniciaron hace ya 7 años, en realidad han constituido un núcleo de apoyo
de fortalecimiento y profesionalización del medio. Y por otro lado también confrontarnos con gente que venga de afuera, que nos pueda retroalimentar, que pueda ver nuestro trabajo, que pueda conocer el nivel en el que estamos y que haya un diálogo sincero y franco. Porque apoya la diversidad, porque no todos venimos de compañías iguales, porque no todos trabajamos de la misma manera, ¿verdad? Hay personas que migran de un grupo a otro, sean trabajos, otros permanecemos en grupos estables, pero de todas maneras el trabajo es difícil para todos. Creo que el teatro en Costa Rica ha como florecido. Ahora hay mucho grupo independiente con propuestas totalmente diferentes, movimientos de teatro de objetos, de teatro absurdo, de improvisación, que rompen, digamos, con lo que es el teatro tradicional y que le está llevando al público otras facetas del teatro. Para nosotros es una buena oportunidad demostrar qué es lo que hacemos en la improvisación o en la impro, que es como nosotros le llamamos. Más que como espacio para el grupo, la muestra de teatro le está abriendo la puerta a una técnica de teatro. Entonces, en ese sentido, hay una gran diferencia, inclusive en relación a otros países donde uno no ve eso. Este séptimo Encuentro Nacional de Teatro se caracterizó por ser el encuentro más largo que hemos realizado de todas sus ediciones. Esto debido a que unimos el Encuentro Nacional de Teatro a una muestra centroamericana y nos ha tomado todo el mes de octubre. El Encuentro Nacional de Teatro del 2012 tiene algunas particularidades. En la selección que se hizo de la muestra participaron muchos grupos jóvenes, eso es muy interesante, ¿verdad? Hay grupos incluso que están haciendo búsquedas en términos dramatúrgicos con propuestas nacionales. Tuvimos grupos jóvenes, grupos que se están sosteniendo por sus propios medios, con una gran diversidad de temáticas y creo que como muestra cumple ese objetivo, ¿verdad? De mostrar lo que estamos haciendo. Y creo que eso es valioso porque el público sabe que puede venir a ver cualquier temática de su interés. Espacio del encuentro de teatro es importantísimo para los grupos independientes porque dejan ver el trabajo que se ha realizado durante el año. Claro. Aparte de que nos funcionan para agremiarnos, ¿no? Bueno, yo creo que es una vitrina, primero, muy importante, como vos decís, para los grupos independientes, pero creo que eso segundo que señalas es más importante, como sector nos permite visibilizar, ¿verdad? Nos permite poner sobre el tapete la diversidad de creación artística que se genera desde la escena independiente, que a veces pasa desapercibida. El encuentro es ese espacio donde podemos probar cosas. Siempre hacemos una evaluación, la comisión organizadora, y a partir de esa evaluación, pues ponemos las barbas en remojo, arreglamos, conversamos y vemos hacia dónde queremos ir el próximo año. Se realizaron dos talleres dirigidos al personal técnico de las instituciones del Estado. Entonces creo que es importante porque también nos permite trabajar en la cualificación de ese sector del teatro, que es muy importante para todos, tanto para la parte oficial como para el sector independiente. Así fue como David Vargas les dio un curso de plástica escénica, el cual fue muy, muy, muy aprovechado. También el taller de creación colectiva a cargo de Jorge Hugo Carrillo fue un taller muy interesante porque los grupos de teatro comunitario justamente trabajan con estas herramientas de creación colectiva, parten de sus propios temas, los temas que trabajan en sus comunidades, en sus diferentes instituciones. Y este taller lo que hizo fue como recordarles, refrescarles toda esta técnica tan linda que es el teatro de creación colectiva. Asimismo, trabajaron con Pablo Piedra toda la técnica de construcción básica de iluminación teatral. Y bueno, fue realmente un éxito los talleres que a través de nuestra institución, Taller Nacional de Teatro, se dieron en el Encuentro Nacional de Teatro.